todos. Bueno, acá estamos en la Villa Ciudad América haciendo la clasificación. Ya casi estamos en la clasificación de este fin de semana, así que bueno, tratando de que las cosas vayan bien tanto para mí como para el equipo. Así que bueno, tratar de llegar a terminar bien todo el año, ya que venimos trabajando bastante, bastante para que termine este año en lo más alto del podio. Un saludo a todos. Valentino Pérez, recorre la categoría 50 y la 65, recién salí primero en la categoría 50. Mi nombre es Zacarías Conrero, mi categoría 85A. Clasifiqué primero y espero una buena largada y hacer podio mañana. Felipe Vilches, corro el 85B. Recién acabo de clasificar primero, una muy buena clasificación en donde pude girar varias vueltas limpias, no cometí errores. Pude aplicar lo que yo sé adentro de la pista, así que bueno, haciendo una gran diferencia sobre el segundo y bueno, tratar de mañana largar lo más relajado posible y bueno, hacer todo lo que yo sé hacer, aplicarlo en la carrera de mañana para obtener un buen resultado. Y bueno, agradecer a todos los que me apoyan como siempre, Carson Graphics, Top Bikes, Mundo Vital, Nicolás Solera y bueno, mi familia, que como siempre digo, sin ellos no estaría acá. Franco Aparicio, piloto de la categoría de Junior. Hoy hicimos el mejor tiempo y esperamos mañana andar bien también. Estamos medio de local, así que contento. Agustín Ochoa, corro en la principiante. Bueno, hoy pudimos hacer el 1 de la clasificación. La verdad que me sentí muy cómodo, hace un mes que no me subía. Y nada, mañana si Dios quiere tenemos que sumar un punto para lo que es quedarnos con el campeonato y ya después operarnos. Bueno, le quiero agradecer a la Vera 1114 que me da una mano, ya que es muy difícil venirse desde tierra al fuego. Al equipo 241 Motocross, que la verdad me hace sentir muy cómodos. Y al Corte, es un programa de radio allá que también me ayuda, y bueno, a ellos. Soy Nicolás Mana, de la categoría M10A. Estamos en la novena fecha del Provincial de Motocross, en la ciudad de Villa Ciudad de América. Bueno, me sentí muy cómodo, me agradó la pista, tiene muy lindas líneas, me gusta el suelo. Por suerte, pude poner el motopunto y en la segunda manga corregí un par de errores para poder clasificar. Mi nombre es José Felipe, de la categoría MX1, del Team 900 y el Team FR Kawasaki. Y bueno, acá estamos ya terminando el día sábado con las clasificaciones. Nos fue bien, pudimos hacer los pole, que si bien no significa mucho porque es una pista que es muy difícil pasar. Y si bien es técnica, pero para estas máquinas de 450 centímetros cúbicos es un poco trabada. Pero yo creo que se comportó bien porque mantuvo la humedad todo el día. Y ojalá que mañana sea igual.